¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos aquí una vez más con ustedes. Nos encontramos aquí a las afueras de la farmacia Guadalajara, localizada aquí a un costado del conjunto habitacional Aurora. En este lugar, pues bueno, se ha registrado un asalto a mano armada, un asalto a este camión. Es un camión de una empresa cigarrera, el cual, pues bueno, habría llegado aquí a este negocio, la farmacia Guadalajara, localizada sobre Prisciliano Sánchez, aquí a un costado del conjunto habitacional Aurora. Sujetos armados atracaron el camión, pero además encerraron a las personas que viajaban a bordo del mismo. En estos momentos, paramédicos del cuerpo de bomberos se encuentran revisando a uno de ellos, debido a que fue agredido al momento del atraco. Y bueno, a consecuencia de estos hechos, hay movilización policiaca por parte de las autoridades municipales. Hay un fuerte operativo en la ciudad, debido a que además se dice que se dieron a la fuga hacia la colonia Bobadilla. Por aquel rumbo, pues, es para donde tienen a la vista en estos momentos a una persona sospechosa, y que da con las características, de acuerdo a lo que han informado los afectados en estos momentos a los elementos de seguridad pública municipal, que han arribado a tomar conocimiento de estos hechos. En este caso es la unidad PB-294 de seguridad pública, la cual se encuentra tomando conocimiento de este atraco que se acaba de registrar hace unos momentos aquí, como les comentamos, a un costado del conjunto habitacional La Aurora. De momento, la información es la que se está proporcionando. No hay mucha información al respecto. Sin embargo, pues bueno, ya se encuentran los paramédicos del cuerpo de bomberos atendiendo a uno de los empleados que, como les comentamos, fue agredido al momento del atraco, pero además fueron encerrados en esta caja térmica, en esta caja de este camión, el número 716 de... Es un Hino de la marca... Es un Hino 300 con placas del estado de Jalisco, el cual, bueno, este vehículo pertenece a una empresa cigarrera. Cuenta con cámaras de seguridad. En este caso, ahí los tiene usted a la vista. Las autoridades municipales van a ver si hay alguna imagen que pudiera haber captado este camión, para que ayude con las investigaciones correspondientes. El reporte principal entró en el sentido de que había sido el asalto a la farmacia Guadalajara. Sin embargo, al llegar las autoridades municipales, se dieron cuenta que es a una empresa cigarrera. No es la primera vez que atracan un camión de esta empresa cigarrera. Y bueno, esta vez no fue la excepción. Es decir, el mismo modus operandi de parte de los delincuentes fue el mismo. Llegaron, los amagaron y los encerraron en la caja térmica de este camión. Las autoridades municipales ya han informado de los hechos a la gente del Ministerio Público, quien ha ordenado se dé inicio a la correspondiente carpeta de investigación. Y bueno, a consecuencia de ello, como les comentamos al principio, hay un fuerte operativo policiaco, debido a que hay una persona que al parecer daba con las características y que se iba dando la fuga hacia la colonia Bobadilla, sobre la calle Exiquio Corona, y a consecuencia de ello, pues bueno, hay movilización policiaca por aquel rumbo. También por el lado de la colonia Versalles nos informan que elementos de seguridad pública han detenido algunos vehículos con las mismas características, donde viajan pues sujetos que dan con las características de los que cometieron este atraco a estas horas del día. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los dejamos con esta imagen. Estos hechos que ocurren en estos momentos aquí a espaldas de la tienda Sam's y a un costado de aquí del conjunto habitacional Aurora. Un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Por el momento es la información preliminar, la cual pudiera cambiar de un momento a otro en base a las informaciones oficiales que se den a conocer aquí en el lugar de los hechos. Muy buenos días.